El respetado presidente Gustavo Petro, por Juan Daniel Oviedo. El DANE estableció oficialmente que solamente el 12,37% de la población del país califica en 2022 a las EPS e IPS con un servicio de mala o muy mala calidad. Los 6,4 millones de personas que se quejan se reparten de forma distinta entre las regiones del país, en donde hay más personas quejosas en términos relativos. Es en la región pacífica, Cauca, Chocó y Nariño, donde prácticamente uno de cada cuatro personas evalúa la calidad del servicio de salud como mala o muy mala. Sin embargo, en todas las regiones la principal causa para rajar la atención del sistema es la demora en la asignación de citas, seguida del exceso de trámites. Llevamos 19 meses de su gobierno y la verdad no hemos visto una acción o decisión del Ministerio de Salud para resolver esto con las herramientas que tenemos a disposición, como la tecnología y la articulación de la oferta pública y privada para favorecer la celeridad en la atención. Además, no olvide que está demostrado que la productividad y eficiencia de nuestras instituciones hospitalarias y servicios ambulatorios es muy satisfactoria, incluso superando algunos países desarrollados. ¿Qué tal si mejor nos ponemos a trabajar en este asunto mientras se construye una visión conjunta, basada en evidencia del futuro del sistema de salud, que aprenda del pasado, escucha a todos sus actores y atienda las necesidades de las regiones con pertinencia? Y también a generar empleo formal para que mejore la sostenibilidad de nuestro modelo de aseguramiento en salud y de solidaridad pensional.